luego después yo me iba por la puerta, nada más que me hice para atrás para que me pudiera pasar. Y luego llegó un vato y dijo, ándale, corre, no sé qué chingados, y me voy para la reja. Yo esperé que saliera y lo había recogido. Tiene que gustar la fiesta, güey. Sí, güey, porque qué, pinche. Fueron un duelo de raperos, ¿no? Porque no es que los de sueño. Los sé que estaban con otros vatos. No sé, pero tampoco está en pistola. ¿Eh? Dije, dijo, güey. Yo digo, no, sí. Puente, no sé qué chingada. Yo estaba con un vato en el Oxxo y me dijo, no, güey, perdí a mi hermana, no la encuentro. Dije, no, pues qué pasó, no, pues que estábamos al lado de esos vatos y que sacan una pistola. Y no sé qué. A lo mejor de postre, luego me corrieron por aquí, güey, no lo vieron. No lo hiciste como por yo vi, es que aquí. Yo estaba en la esquina esperando y dije, no, pues ya todo se calmó. No, pues veo que todos empiezan a correr. Sí, güey. Un vato se fue de este lado. Eran un chingo, güey, no. Eran más de la mitad de los que estaban adentro los que chingaron al vato, güey, no me dejé ahí. Pobre vato. Pero quién sabe por qué a ese vato nomás. No, bueno, o sea, estaba el vato y otros vatos, ¿no? Pero ellos eran un chingo más. Pero yo no me di a un vato que se lo chingaron. La ver. Pero bueno, malo que esté corriendo, dije, no, ¿ves? Como, desde que se empezaron a empujar, dije, yo dije, no, me van a aplastar, güey, la verga, sí, no, me. Yo sí me iba a caer, sí. Y luego, pero un vato, un chulillo me lanzó, dijo, no, ¿estás bien? Dije, no, sí, estoy bien. Digo, no, pues, ¿qué pasó? Dije, no, pues, un vato, trae pistola. Dijo, córrele, güey. Se armó el pedo. Para YouTube.